días. Mi nombre es Julián Rodríguez, en nombre de la Comisión Cultural para los Actos del Centenario, en este caso del Comité Comarcal de Vigo. Muchas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que se van a presentar los primeros ganadores del certamen de relatos del Centenario del Partido Comunista. Esperemos que no haya que esperar otros 100 años para poder hacer un concurso de relatos. Y para nosotros es muy importante vehicular la cultura y relacionarla con la militancia. A mí, si me perdonáis, me voy a ceder un poco de guión y os voy a contar una pequeña anécdota. Porque yo he formado parte de esta comisión por petición personal de dos personas que imagino que conocéis, amigos míos, uno ya no está, que son Alonso Montero y Luis Ferreiro, que de hecho fue lo que me pidió en la última conversación que mantuvimos antes de que se despidiese. Entonces os voy a contar una pequeña anécdota de por qué es tan importante para mí vehicular la cultura con la militancia. Tenía yo 22 años y fui elegido como delegado por Galicia sin presentarme. Alguien me nominó y hubo unanimidad en el 16º Congreso del Partido Comunista de España, en el Palacio de Congresos de Madrid. Yo era chavalito, estaba completamente perdido, iba recogiendo los tickets, a ver si me pagaban el bocadillo. Recuerdo que en la Asamblea General, con los 739 miembros, salió un señor, muy mayor, 70 y muchos años, probablemente ya no esté entre nosotros, no sé de qué generación era. Hizo un alegato a favor de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y eso levantó mucho resquemor, no hubo aplausos. El hombre se bajó y volvió a subir y se dio enfado, dijo, yo lo único que quería era pedir un aplauso para todas aquellas personas que lucharon por un sueño, por una idea y que aunque fracasaron, jamás se rindieron. Tampoco hubo aplausos. El ambiente con aquel tema era muy polémico todavía y era sensible. El señor se fue, bajó, se volvió a sentar en silencio. Siguió habiendo comparecencias al Partido Comunista de La Habana y de repente salió la representante de la OLP, la Organización por la Liberación de Palestina. El comentario va a ser machista, pero yo tenía 22 años, me refiero a una mujer preciosa. ¿Vale? Ese recuerdo que tengo grabado en mi cabeza, si tengo que disculparme, ¿vale? Llevaba un traje de falda y chaqueta y tenía a su lado un señor muy, muy bajito, casi cómico, que le hacía las veces de traductor. Ella hablaba árabe, solo árabe. Tenía un discurso muy formal, nada épico. Pero de repente tenía un pinganillo, interrumpió el discurso y se puso a llorar. Claro, en ese momento se cortó el ambiente con un cuchillo. 739 delegados, callados todos, nadie entendía qué estaba pasando. Hasta que en ese momento aquel señor tan bajito se acercó al micrófono y dijo, perdónenla, pero es que acaban de informarla que el ejército de Israel está bombardeando Gaza y Cisjordania y en Gaza está su marido y sus dos hijas. En aquel momento, como un resorte, aquel señor al que nadie había aplaudido, se levantó con la mano izquierda en alto y empezó a cantar. Pero nada sirvan bombas, rumba, 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 pero nada sirve. En 10 segundos, 739 personas con el puño en alto cantaban a coro. Cuando sobran corazones, hay Carmela, hay Carmela. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Cuando el traductor le dijo a la representante de la OLP lo que estaba pasando, empezó a llorar como lo que en Galicia decimos como una veiga tallada. Y nos dijo que hace un momento era la persona más sola del mundo, pero que ninguna persona está sola cuando defiende una idea y esa idea es justa. Y esa es la vehiculación del arte y la militancia. Cuando tienes algo que decir, tienes que tener vías para decirlo. Aquí es donde tiene que estar el partido, con los artistas, vehiculando el mensaje que puede hacer que las cosas vayan a mejor. Para mí es un honor formar parte de esta comisión, ahora, aparte con gente tan egregia, catedrática de física aplicada, de Tiburón Fong, profesor universitario, ingeniero, fotógrafo, escritor, no hay nada que Manuel Lacuesta no sepa hacer, y este modesto personaje del mundo de las artes. Y quería recordar que hay dos categorías, ¿de acuerdo? La categoría junior, la categoría senior, que el concurso ha sido un placer y un absoluto éxito porque se ha vuelto internacional, ha tenido cerca de 300 participantes de todas las partes del mundo, ¿de acuerdo? Lo cual nos ha llenado de orgullo. Ha tenido un jurado que ahora nos presentará Betty de gente realmente egregia, que se lo ha tomado con muchísima profesionalidad y ha llegado a consenso. Y os decía, la primera categoría, la categoría senior, será premiada con la publicación de su relato Mundo Obrero, 400 euros en metálico, la publicación de un libro con otros 13 relatos que son considerados de suficiente calidad con la etiqueta de premiado que va a ser publicado por Literar. He tenido el honor de premio. Bueno, os decía, aparte de un premio en metálico de 400 euros y la grabación del audiorelato por actores profesionales con el título superior de la Escuela Superior de Arte Dramático. ¿De acuerdo? En la categoría junior se hará también, salvo el premio metálico, la publicación del libro y la grabación del audiorelato. Hemos tenido un jurado del que estamos tremendamente orgullosos y ahora, mientras Manuel se pelea con el vídeo, la catedrática Betty León Fong nos hablará de él. Muchísimas gracias por haber venido. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber acudido.
Como han dicho, me toca a mí agradecer inmensamente a los miembros de los jurados de ambas categorías, la categoría senior y la categoría junior. El jurado ha trabajado grandemente para leer y evaluar todos los 280 y tantos relatos de muchos países, 7 países de Latinoamérica y de Marruecos, de Francia, de Italia y de las distintas comunidades de España. Incluso hubo un relato escrito por un chino que está viviendo en España. Empiezo por el jurado de la categoría senior, que fue presidido por el escritor, novelista, poeta y profesor universitario Felipe Alcaraz, que contó con la colaboración de la escritora, profesora, investigadora y crítica de teatro Inma López Silva, el escritor, investigador en temas de memoria democrática del País Vasco Miguel Usabiaga, la poeta hispano-mexicana Carmen Nozal, el abogado, investigador y actor, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, Antoni Luchetti, la escritora y profesora universitaria Ana Moreno Soriano, el escritor, investigador y catedrático de Universidad José María do Barro, la profesora de Estudios Gallegos y directora del Centro de Investigaciones de la Mujer en la Universidad de Barcelona, Elena González, y el cantaor, traductor, periodista, escritor, Juan Pinilla. Estos fueron los compañeros, simpatizantes, camaradas que actuaron como jurados de la categoría senior. En la categoría junior, el jurado estuvo presidido por María Ángeles Comesaña, poeta, antropóloga, guionista, productora y conductora de radio en México, por el docente medievalista, poeta y traductor Xavier Ron, la traductora, redactora y directora del Noutreval, Ana Noguer, el profesor de literatura hispanoamericana en Nueva York, Bryce Outes, y la educadora social y activista de derechos humanos, Alba Gutiérrez. A continuación, vamos a ver saludos de los presidentes de ambos jurados. He tenido el honor de presidir el jurado senior del concurso de cuentos del centenario del Partido Comunista de España. Hemos trabajado desde una idea del Partido Comunista de Galicia bajo la dirección de los camaradas de Vigo. Realmente hemos funcionado casi como un reloj suizo. Los cuentos son de buen nivel, muy interesantes. Y ahora se dará cuenta de los resultados y se hablará de su futura publicación. La literatura es una patria cercana. Obviamente la literatura se puede explicar sin el PC, pero el PC no se puede explicar sin la literatura. Queridos amigos, me da mucho gusto participar en esta gala de premiación del concurso de narrativa por el centenario del Partido Comunista de España. La creación literaria es una forma de lucha por la libertad. Los ojos que miran desde las letras encuentran siempre la expresión más profunda de la realidad humana. Hemos leído los relatos de los jóvenes participantes y nos hemos llenado de atmósferas y de sueños, una narrativa que ha podido sorprendernos por su calidad y por su originalidad. Desde la otra orilla del mar, desde la Ciudad de México, felicito a los participantes y a los organizadores de esta entrañable convocatoria. Muchas felicidades y también un enorme agradecimiento.
De acuerdo con las actas de las reuniones virtuales de los jurados, los premiados en la categoría senior tenemos los siguientes finalistas: Julián Granado Martínez de Sevilla por El verso y la espada, Uruche Irizarri Traba de La Sartoria por La herencia recibida, Maurina Pelaz Gutiérrez de Bilbao por Más guapo que Robert De Niro, Guido Esteban Cuarantoto de Buenos Aires por 8M19, Jesús Álvarez Gómez de Badajoz por Carne de sudor y polvo, Carlos Fernández Salinas de Gijón por El margen de error, Marta Navarro García de Zaragoza por Monja y el ladrón de bicicletas, Diana Rosa Vivó Cordón de Valencia por Mi vida marcada, Andrés Ezequiel Barone de Buenos Aires por Parecía muerto, Alberto Barrientos González de Córdoba, República Argentina por Yo López, Elizabeth Rodríguez Quinteros de Montevideo por La cometa de Mendiola, José Gago Martín de Segovia por La pionera, José Francisco Arias Pérez de Guadalajara, México, por Diálogo con una mandrágora, Isabel García Viñao de Huesca por Tres ventanas con vistas a la mujer y Gloria Fernández Sánchez de Madrid por Derecho político. Además, en reconocimiento a su calidad, el jurado acordó conceder dos menciones. Una primera mención a Julián Granado Martínez de Sevilla por el relato titulado Adiós, Volodia, adiós. Y a Rafael Fuentes Pardo de Madrid por el relato titulado Entre un vapor y un velero. Finalmente, se declara ganador del concurso de relato senior, la narrativa del centenario, a Ignacio Joaquín Marín Álvarez de Madrid por el estupendo relato titulado Valle de Silencio. Soy Ignacio Marín y me gustaría felicitar al PC por sus 100 años siendo referente de la lucha de la clase trabajadora y agradeceros que con este premio me permitáis formar parte en esta conmemoración. Con mi relato quiero rendir homenaje a los maquis, tanto a los guerrilleros como a los enlaces, muchos de ellos mujeres, por cierto, que arriesgaron su vida por unos ideales justos, ideales como el compromiso, la igualdad, la lucha contra la discriminación y la explotación, que son ahora más necesarios que nunca. Solo hace falta ver las noticias para entender que el mejor legado que nos pudieron dejar es su ejemplo. Muchas gracias y feliz centenario del PC. También conforme a estas mismas actas, pero ya en la reunión virtual del jurado junior, los premiados son, como finalista, María Bañón Azorín de Elda, Alicante, por el relato que lleva por título Vertical, y el ganador del concurso, aquí tenía que abrir un sobre y tal, que sería, quedaría mucho más bonito, de relato junior, narrativa del centenario, a Bruno Otero Galalí de Monachil, en Granada, por el relato que lleva por título Una memoria. Hola, soy Bruno Otero Galalí y he tenido el honor de ser galardonado como ganador en el concurso de la narrativa del centenario del PC, con el microrrelato Una memoria, que está inspirado en la historia del hermano de mi bisabuelo. Espero que disfrutéis leyéndola, tanto como yo escribiéndola. Un saludo. Bueno, pues sin nada más, despido el acto, aunque lo hace mucho mejor Julián. O sea, bueno, no sé qué hago yo. Lo que voy a hacer es pedir un enorme aplauso para los dos, por favor, si sois tan amables. Estaremos a vuestra disposición ahora, nada más termine si queréis, y desear que vuelva a haber una vinculación tan directa entre la militancia política y social y la literatura, porque somos muchos los que pensamos que la pluma ha sido, es y siempre debe ser mucho más fuerte que cualquier otra. Muchas gracias.